Hoy vamos a hablar acerca de monstruos, de deformidades, de el lado oscuro del deseo humano. Hoy vamos a hablar acerca, sí, de lo grotesco, pero también de lo sublime. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de sombras donde nada es lo que parece. El obsceno pájaro de la noche es una novela del escritor chileno José Donoso, publicada por primera vez en 1970. Se la considera hoy en día una de las obras más destacadas de la literatura en español del siglo XX. El obsceno pájaro de la noche es una obra compleja que desafía al lector a adentrarse en un universo oscuro y laberíntico donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desvanecen, y esto nos ofrece una profunda reflexión sobre la condición humana y la sociedad. El obsceno pájaro de la noche es una novela con una estructura compleja y también con una gran y profunda carga simbólica. Es esta una novela en la que la realidad y la ficción se entrelazan de una manera inextricable para explorar la decadencia humana, la construcción de la identidad y la marginalidad social. Además, en esta novela, José Donoso lleva la experimentación formal al extremo y también la introspección psicológica, lo cual nos propone una reflexión sobre los límites de la condición humana y la imposibilidad de escapar a nuestras propias sombras. En el centro de la trama tenemos a un aristócrata chileno llamado Jerónimo de Azcoitia, que es el último de una larga saga aristocrática de la familia, de la dinastía de los Azcoitia. Este señor vive muy, muy preocupado por mantener su línea, su dinastía. Así que en un momento dado, él y su mujer Inés tienen un niño, pero este bebé nace con grandes deformidades físicas. Así que Jerónimo, don Jerónimo, decide aislar al niño a partir del momento de su nacimiento. Decide que viva en una de sus propiedades más alejadas y lo rodea de otros seres adultos, en este caso, pero tan deformes como el niño. Esto tiene dos aspectos. Por un lado, se trata de proteger al niño para que crezca rodeado de otras personas tan deformes como él y por lo tanto no se sienta inferior a nadie ni sea consciente, de hecho, de su monstruosidad, entre comillas. Y por un lado, también se trata de mantener pura la imagen o mantener limpia la imagen de pureza del apellido Azcoitia, ocultando a este niño para que nadie lo conozca, para que la sociedad en la que se mueve esta familia nunca tenga conocimiento de la existencia de este niño y sobre todo de sus deformidades físicas. Por otro lado, tenemos un antiguo convento, también propiedad de los Azcoitia, llamado la Casa de la Encarnación de Chimba. Se trata de una especie de residencia para ancianos, o mejor dicho, para ancianas. Allí viven mujeres viejas, también descritas de una manera grotesca, con grandes deformidades, pero sobre todo son las deformidades, entre comillas, que causa la vejez. Un personaje fundamental para entender la trama, para seguir los acontecimientos, es el mudito. Se trata de un hombre que entra en la casa de la encarnación de Chimba y que nos va narrando todo lo que allí sucede, aunque va adoptando diferentes personalidades a lo largo de la novela. Estos lugares aislados, alejados, cerrados al mundo exterior, donde habitan las ancianas, donde habita el mudito, donde habita también el hijo de don Jerónimo de Azcoitia y los otros seres físicamente deformes que este aristócrata pone al cuidado de su hijo, son lugares que funcionan al mismo tiempo de refugio, pero también son lugares de exclusión social, de marginalidad. De hecho, la Casa de la Encarnación funciona como un microcosmos de la decadencia y de la marginalidad. Un lugar donde se ponen de manifiesto toda clase de tensiones de poder. A través de su novela, Donoso construye un recorrido oscuro y laberíntico, donde, como decía al principio, las fronteras entre lo real y lo imaginario, la realidad y la fantasía, se desdibujan constantemente. Es una novela que nos desorienta como lectores prácticamente desde el primer momento en que comenzamos a leerla. Lejos de ser esto un defecto de la novela, es el resultado
de la experimentación formal que emprende José Donoso en esta novela. Y el efecto que él buscaba era precisamente el de desorientarnos, porque de lo que se trata aquí es de crear una sensación en el lector que funcione como un espejo a la situación en la que habitan todos estos personajes marginales, como el hijo del aristócrata, como el mudito, como las ancianas. Un mundo caótico, oscuro, donde se desdibujan estas fronteras entre lo real y la fantasía. Es un mundo muy confuso, muy desorientador. Y el efecto que José Donoso persigue y consigue, por lo menos fue mi caso cuando leí esta novela dos veces, es el de desorientarnos como lector, que nunca estemos completamente seguros de dónde estamos, en qué lugar físico, en qué momento temporal y quién nos está narrando la historia y si lo que nos está narrando es la realidad o es fantasía. Por supuesto, esto es un juego narrativo porque como lectores sofisticados que somos, sabemos que todo lo que estamos leyendo es fantasía porque estamos ante una obra de ficción. Pero bueno, siempre existe este contrato entre el lector y el autor a través del narrador por el cual nosotros compramos, entre comillas, la trama y aceptamos que lo que estamos leyendo, aunque sepamos que se trata de una novela o de un cuento, es algo que sucedió en algún universo paralelo. Y aquí Donoso, como muchos grandes escritores, juega con estas nociones y busca desorientarnos, que nunca estemos seguros de nada, que sintamos la incertidumbre, que vivamos la incertidumbre en la que también viven sus personajes en esta novela. El obsceno pájaro de la noche no es una novela fácil de leer, es fragmentaria, de una manera deliberada. Hay saltos temporales hacia adelante, hacia atrás, y hay cambios también en el punto de vista desde el cual se nos narra la trama. Y todos estos elementos lo que hacen es desafiar la comprensión lineal del lector. Y es lo que genera en su conjunto esta sensación de la que yo hablaba de desorientación. Yo estoy consciente de que no todos los lectores aprecian este tipo de estructuras experimentales y confusas. Para algunos lectores esto puede ser un defecto de la novela o los puede alejar de ella. Pero yo diría a favor de Donoso y a favor del obsceno pájaro de la noche que precisamente esta estructura llena de discontinuidades con perspectivas fluctuantes lo que hacen es obligarnos a reconstruir la historia desde estos fragmentos dispersos. Es decir, que lo que favorece esta novela es una lectura activa y también lo que genera es una experiencia de lectura inmersiva. Es decir, que nosotros entremos completamente de cabeza en este universo de ficción y experimentemos las sensaciones de angustia, de aislamiento, de claustrofobia que experimentan también los personajes. Otro elemento que yo destacaría de esta novela es el lenguaje que emplea Donoso, que es bastante intricado, con una elevada dosis de poeticidad, si se me permite esta palabrota. Es un lenguaje que está cargado de imágenes, pero son imágenes que nos perturban y que evocan constantemente la oscuridad inherente a los deseos humanos. Es decir, aquí lo que le interesa a Donoso es plasmar el lado oscuro de nuestros deseos, de nuestra mente. Por ejemplo, en un momento dado de la novela, la casa de la Encarnación se nos describe como un laberinto de sombras y murmullos. ¿Qué sugiere esto? Pues sugiere un espacio físico, pero donde el límite entre lo que es real y lo que es fantasía, lo que es imaginario, se disuelven. Y esto crea una atmósfera inquietante, que es la atmósfera que vamos a encontrar a lo largo de toda la novela. En la introducción mencioné que esta novela nos habla de lo grotesco, pero también de lo sublime. Bueno, de momento parece que solo he hablado de lo grotesco. Vamos a ver dónde está lo sublime. Pues muchas veces ambos elementos conviven en los mismos personajes. Por ejemplo,
el personaje del aristócrata, Jerónimo de Azcoitia, el padre de este niño deforme. Pues es un ser en el que lo grotesco y lo sublime conviven. ¿Cómo? Pues porque por un lado él tiene ese intento desesperado por preservar la pureza de su linaje, de los Azcoitia, y esto, esta pureza, este deseo tan sublime contrasta con la monstruosidad física que es como se representa en la novela a su hijo. Así que por un lado tenemos a un personaje aristócrata con sentimientos nobles, con una mirada muy alta, pero por otro lado tenemos su comportamiento hacia su hijo y también la propia deformidad de su hijo que representa el lado oscuro del deseo del propio Azcoitia. Pero es en el vocabulario de Donoso, a través de sus metáforas sobre todo, donde tenemos esta exploración de la dualidad de la realidad que tiene un lado sublime y un lado grotesco en todo momento. Otro personaje que encarna esta dualidad sería el mudito. En este personaje vemos precisamente la tensión entre lo grotesco y lo sublime. Pero es interesante también decir que la representación de lo grotesco en esta novela no se utiliza meramente como un recurso estético, sino que esta representación de lo grotesco también es una manera de cuestionar las estructuras de poder y la superficialidad de las normas sociales, sobre todo de la alta sociedad. Todos los personajes de esta novela viven en un constante estado de paranoia y de alienación, viven atrapados en un mundo donde los sueños y las pesadillas se fusionan, es difícil saber dónde terminan los sueños y dónde empiezan las pesadillas. Y todo esto hace que los deseos y las motivaciones de los personajes se vuelvan muy ambiguos. Este es precisamente el estado de incertidumbre al que yo me refería antes, el estado de incertidumbre en el que viven los personajes y que experimentamos nosotros según vamos leyendo esta novela y no entendemos del todo lo que está pasando, lo que se nos está contando. Este estado constante de incertidumbre sirve para enfatizar la fragilidad de la identidad humana, de la identidad individual, por un lado, y también la naturaleza ilusoria de la realidad que rodea a los personajes en esta novela. Para mí, uno de los logros principales de José Donoso en esta novela es el haber creado un universo ficcional, complejo, completo y único, propio, al que el lector tiene acceso con una mezcla de fascinación y desconcierto, de fascinación y de repulsión constantemente. Quiero también hablar acerca del título. Para mí, El obsceno pájaro de la noche es uno de los títulos más bellos, es una de las construcciones sintácticas más bellas que yo haya visto como título de una obra literaria en nuestro idioma. Pero es una cita de un escritor de lengua inglesa, del escritor estadounidense Henry James. ¿Qué nos evoca este título? Por un lado tenemos la oscuridad, tenemos la noche. Esto nos evoca, pues, precisamente este mundo de sombras que vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela. Y por otro lado tenemos al pájaro que acecha y que alude al misterio y al terror. Es un pájaro que acecha desde lo más profundo de nuestra conciencia y que por lo tanto es testigo de nuestros miedos y también de nuestros deseos más inconfesables. Leyendo esta novela somos testigos de la desintegración del yo de los personajes y esto se convierte en uno de los ejes principales de la narración. Aquí va a haber desdoblamiento de personalidad, va a haber multiplicación de personalidades. Todo esto tiene que ver con la desintegración del yo. Esto es una representación en la novela y también a través de la naturaleza fragmentada o fragmentaria de la propia estructura de la novela, es una representación de cómo el yo, el ego, se fragmenta en una sociedad como era la sociedad chilena de aquel momento, de los años 60, del año 70, pero como pueden ser nuestras sociedades actuales, que son sociedades que no ofrecen respuestas claras ni tampoco asideros
sólidos. El obsceno pájaro de la noche es una novela sumamente compleja. Yo diría que el mayor elemento de complejidad de esta novela, más allá de la fragmentación y de la experimentación, radica en la capacidad que tiene la obra para abordar múltiples capas de significación. Hace algunas semanas yo publiqué un video que seguramente muchos de ustedes ya habrán visto, donde recomendé una serie de libros, una serie de novelas que según mi criterio vale mucho la pena leer más de una vez por diferentes motivos. Bueno, en ese video no mencioné esta novela, El obsceno pájaro de la noche, pero podía haberlo hecho muy fácilmente porque esta es una de esas novelas que también merece la pena leer más de una vez. En este caso, porque hay muchas capas de significación, muchos significados ocultos. Así que a cada lectura vamos a entender un poquito mejor, nos va a ser un poco más fácil reconstruir la historia en términos cronológicos o lineales. Este es un trabajo que tiene que hacer el lector y es muy difícil de hacer en una primera y única lectura. Pero también, sobre todo, aunque no llegamos nunca a estar completamente orientados por muchas lecturas que emprendamos de esta novela, sí vamos a notar ciertos elementos, vamos a ver ciertas pistas, vamos a conocer mejor a los personajes cada vez que leamos esta novela de nuevo. El obsceno pájaro de la noche me parece una novela muy adelantada a su tiempo porque cuestiona el concepto de lo normal, que es algo que se utiliza mucho en la vida diaria. La gente utiliza expresiones como esto no es normal, esta conducta no es normal, esta persona no es normal. Y aquí José Donoso, ya en el año 70, pone en tela de juicio el concepto de lo normal. Y para eso explora precisamente el concepto de lo grotesco en cuanto a lo físico, las deformidades físicas y también el comportamiento humano. Él quiere explorar estos límites entre lo que es normal y lo que es anormal, o mejor dicho, lo que sería aceptable y lo que no sería aceptable, que son, por supuesto, conceptos sociales relativamente arbitrarios y que van mudando según la época. Si no has leído todavía El obsceno pájaro de la noche, espero que esta reseña te anime a hacerlo. En serio, es una de las mejores, más interesantes, más fascinantes obras literarias jamás escritas en nuestro idioma. Si has leído El obsceno pájaro de la noche, espero también que esta reseña te anime a leerlo de nuevo. Me encantaría conocer la opinión de todos ustedes en los comentarios. Sí les voy a decir, para los que no la hayan leído, que se trata de una novela desafiante, oscura, profundamente perturbadora, porque explora los rincones más oscuros, más recónditos de la mente humana. Para leer esta novela con éxito, para poderla disfrutar, para poder tener una experiencia lectora lo más satisfactoria posible, es fundamental mantener una atención minuciosa a cada detalle y estar dispuestos a analizar críticamente lo que leemos. Pero si ustedes están dispuestos a hacer este esfuerzo, la recompensa que van a obtener leyendo esta novela, yo creo que es una experiencia literaria, una experiencia lectora única y transformadora. El obsceno pájaro de la noche, estoy convencido, no es una novela que vaya a dejar indiferente a ningún lector. A partir de ahora, ya si quieren, pueden comenzar a compartir su opinión acerca de esta novela, tanto si la han leído como si no, en los comentarios. Vamos a seguir allí hablando si ustedes quieren y también, por supuesto, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.